Me es grato presentar a nuestra primera conferencista de esta mañana. Queremos saludar a la ingeniera Ana Valdivieso. Ella es viceministra del Ministerio de Telecomunicaciones y actualmente presidenta del directorio de Ecuador TV. Ella nos va a ofrecer la conferencia El Plan Nacional de Banda Ancha. Un aplauso, por favor, para la viceministra Ana Valdivieso. Muy buenos días con todos. A nombre del Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, agradecer esta y otras iniciativas que ha tenido la Superintendencia de Control de Poder de Mercado, conjuntamente con la Academia y con muchas otras instituciones, que lo que pretenden es buscar el ambiente propicio, el ambiente de competencia, el ambiente de equilibrio de mercados que permitan desarrollar tanto el sector de las telecomunicaciones como el sector de las tecnologías. Previo a hablar del Plan Nacional de Banda Ancha, voy a hacer una pequeña introducción para ubicarnos en el contexto, tanto nacional como internacional, que actualmente estamos manejando y la diversidad de conceptos que giran en torno al mercado de las telecomunicaciones y las TIC. No sé si tenemos la presentación disponible, por favor. Bueno, si nosotros nos remontamos un poco a la historia y recordamos desde los inicios de las telecomunicaciones cuál fue el esquema social, el esquema técnico de generación de los servicios de telecomunicaciones que estaban centrados principalmente en las redes. Es decir, el usuario no era la parte importante del sistema. La parte importante del ecosistema básicamente era la conectividad, viendo al usuario final no como parte del ecosistema, sino como parte de la cadena económica de este ecosistema. Nosotros vemos aquí en esta primera lámina un modelo primario del ecosistema tecnológico. Tenemos por un lado la conectividad, en la misma capa de la conectividad, la seguridad, la convergencia y la integración vertical de los sistemas de telecomunicaciones. Sin embargo, dentro de este modelo primario, el usuario no forma parte, porque la prioridad de las décadas pasadas era el tendido y el despliegue de la infraestructura, sin preocuparse de qué tan fácil o tan adaptable es esa infraestructura para el usuario. Es por eso que el crecimiento y adopción de las telecomunicaciones en décadas pasadas fue bastante lento, dado que los usuarios que hacían uso, de forma redundante, de estos sistemas, no estaban alistados o no estaban preparados para hacer uso de estos sistemas. Posteriormente, y en esta década, se habla ya del modelo de la sociedad del conocimiento, y el modelo de la sociedad del conocimiento tiene como base central al usuario, un usuario productivo que genera conocimiento y que genera información. Este es el ecosistema que actualmente estamos manejando. Un ecosistema constante de siete puntas, donde cada una de las puntas representa un ítem importante que va a permitir que la cadena de este ecosistema pueda seguir desarrollándose de manera transparente. Comenzamos con el desarrollo de redes nacionales, regionales de alta velocidad, lo que sería equiparado a la conectividad que veíamos en el modelo anterior. Posteriormente, una gestión adecuada de recursos para el desarrollo de estas redes. Hablamos de numeración, de direccionamiento, de nombres de dominio. Luego, los mercados en competencia, es decir, mercados accesibles y asequibles para los usuarios. La desconcentración de estos mercados, que está ligado directamente con la inclusión que tengan estos sistemas. Luego, la institucionalidad, es decir, contar con un marco normativo, un marco de política pública adecuada. Posteriormente, desarrollar en cada uno de los ciudadanos las habilidades blandas, es decir, alistar a esos ciudadanos para que puedan hacer un uso efectivo de las tecnologías y generar conocimiento.
Posterior a eso, desarrollo de uso de contenidos, es decir, ese ciudadano que ahora está listado digitalmente tenga la oportunidad de hacer un uso efectivo de los sistemas para mejorar la productividad y finalmente una adopción y apropiación de las tecnologías. A todo este sistema nosotros llamamos la digitalización. Es un concepto mucho más amplio que solo la banda ancha o que solo la telefonía móvil. Para nosotros la digitalización es un concepto ligado directamente al usuario, es decir, un usuario alistado que genera información, que accede al conocimiento y que mejora su productividad y su vida, tanto social como económica. Y aquí tenemos nosotros el modelo actual que el Ministerio de Telecomunicaciones, dentro de su plan, sus diversos planes, proyectos, denominados de Estrategia Ecuador Digital, está manejando en la actualidad. Es decir, un ecosistema basado en el usuario. Por un lado, la conectividad y por otro lado, la apropiación digital, con el objetivo de hacer una transición inmediata hacia la sociedad de la información y el conocimiento. Pero bueno, el rol del Estado es primordial dentro de este proceso de adopción de las tecnologías. Y básicamente en dos ramas, en la difusión de la innovación tecnológica y en las complementariedades sistémicas. La difusión de la innovación tecnológica ligada básicamente con lo que tiene que ver con el alistamiento digital, con el desarrollo de esas capacidades blandas en los usuarios, con el apoyo en la adopción y capacitación para el sector productivo, es decir, MIPYMES, pequeños empresarios, y el fomento a vínculos entre la academia y la industria de la tecnología. Y por otro lado, las complementariedades sistémicas que están articulando los sectores del desarrollo, es decir, sinergias en el desarrollo, dado que las tecnologías son totalmente transversales a todos los sectores productivos, sociales y económicos del país. Sin embargo, hemos identificado nosotros un sinnúmero de barreras que no han permitido que esta adopción sea inmediata y que de alguna forma han sido barreras que no están presentes solamente en Ecuador, sino están presentes y han estado presentes en todas las regiones y poco a poco han sido disminuidas o mitigadas en función de las decisiones tanto de política pública como decisiones regulatorias que se han tomado. Hemos identificado aquí nosotros las principales barreras a nivel regional y a nivel nacional que no han permitido que esta masificación de la digitalización vaya incrementando porcentualmente como se habría querido. Por un lado, tenemos precios de acceso a Internet de banda ancha en América Latina, están entre los más altos del mundo. Tenemos un bajo nivel de competencia en los mercados de banda ancha fija y móvil de los países de la región. Tenemos mucha dependencia de interconexión hacia el backbone de Internet, principalmente en Estados Unidos, por el acceso a los contenidos y a la información. Tenemos baja capacidad de ancho de banda internacional por usuario, es decir, la capacidad de las redes, no estoy hablando solo de Ecuador, sino en general de la región, no presentan gran capacidad de ancho de banda para cada usuario y finalmente un número reducido de puntos de intercambio de tráfico en América Latina. A pesar de los avances relativos que hemos tenido en precios, los costos de acceso a Internet de banda ancha siguen siendo altos. Es por esta razón que necesitamos promover la competencia en la prestación de los servicios, aumentar ofertas de plataforma alternativas y disminuir los costos internacionales, es decir, interconexión, tránsito y terminación. Aquí tenemos una lámina donde se muestra una escala regional y cuál es el contexto en lo referente a precios y cómo está América Latina y el Caribe. Como podemos ver, no el más alto, pero sí entre los más altos. Sin embargo, en los últimos años, y es algo muy positivo en Ecuador, las tarifas de banda ancha fija, también móvil, se han reducido de forma importante en América Latina. Existen planes más económicos de mayor capacidad a menor costo. Tenemos aquí un gráfico donde se muestra, bueno, Ecuador es uno de los países que ha reducido de forma más drástica las tarifas y esta reducción básicamente ha estado en el segundo trimestre del año 2010 y posteriormente hemos tenido una reducción importante en el segundo trimestre del año 2012.
Bueno, con algunas excepciones en Latinoamérica, los mercados de banda ancha tienden a estar concentrados. ¿Qué quiere decir que están concentrados? Es decir, son mercados donde la oferta se da solamente para los quintiles económicos altos, que están solamente en grandes ciudades donde el potencial económico de pago o de rentabilidad es mayor, y sin embargo los quintiles bajos o las zonas geográficamente aisladas o económicamente aisladas no tienen acceso a estos servicios. Como nosotros podemos ver en esta lámina, Ecuador tiene mercados en competencia bastante importante. Es por eso que se muestra mejor penetración, es decir, la competencia está directamente vinculada con el nivel de penetración de los servicios. Podemos ver que el nivel de concentración de países como Nicaragua, Uruguay, Panamá, Perú, son niveles de concentración relativamente altos. Son niveles de concentración relativamente altos, por lo que los niveles de penetración en estos países son mucho menores. Pese a una importante descentralización en otras regiones, América Latina sigue siendo dependiente de la conectividad internacional a Internet. Es decir, todos los contenidos y el hecho de no tener nosotros contenidos de interés hospedados localmente o contenidos que puedan ser de interés mundial, nos lleva a nosotros a depender de una conectividad hacia el backbone internacional. Nosotros podemos ver referencialmente África, Asia, Europa y América Latina, cómo están dependiendo de contenidos o de acceso hacia redes internacionales. El ancho de banda internacional, pese a que los países de la región presentan una baja capacidad de ancho de banda internacional, Ecuador es quizá uno de los países que tiene mayor ancho de banda internacional por cada 10.000 habitantes. Hemos hecho un comparativo utilizando países como Dinamarca, que es un país que tiene actualmente 100% de conectividad con las tasas y velocidades más altas, y Ecuador está dentro de los tres primeros países de la región que posee mayor ancho de banda internacional por cada 10.000 habitantes. De hecho, después de un estudio que hemos realizado, la capacidad actual de las redes locales, es decir, de las redes de los operadores ecuatorianos, todavía tienen capacidad de ancho de banda que no está siendo utilizado y que permite un mayor crecimiento de usuarios en un corto plazo. Bueno, ahora, después de haber hecho este pequeño recuento de cuál es el contexto internacional, ¿qué es lo que está pasando en Ecuador? ¿Cómo estamos en Ecuador? Y bueno, la estrategia Ecuador Digital, como les había comentado al inicio, es un conjunto de políticas públicas, sectoriales, programas, proyectos, que lo que están buscando efectivamente es un desarrollo en tecnología de los ciudadanos, un bienestar de los ciudadanos y una economía que crezca impulsada por las tecnologías. Actualmente la economía crece por un lado y la tecnología crece por otro. Lo ideal es que la economía pueda crecer impulsada por la tecnología, y eso se logra únicamente cuando los países han llegado a un índice de digitalización que ha pasado de ser emergente a ser transicional o a ser un índice de digitalización alto. Las líneas de política pública nacional bajo las cuales nosotros estamos efectuando toda la ejecución de planes, proyectos y demás, vienen dados desde una política base, es decir, la Constitución de la República. Como ustedes conocen, la Constitución ecuatoriana garantiza como un derecho el acceso a las tecnologías por parte de todos los ciudadanos. Luego tenemos una política media, que es una política socioeconómica transversal a todos los sectores, que es el plan del buen vivir. Luego una política sectorial, que es la estrategia Ecuador Digital, y finalmente una política específica, que son los planes nacionales. Por un lado, el plan de banda ancha, el plan de alistamiento digital, y finalmente el plan de gobierno en línea, que este año lo hemos cambiado de nombre al plan de ciudadanía en línea. Es así como está formada la estrategia Ecuador Digital. Como ustedes pueden ver, estos tres planes son complementarios entre sí, y estos tres planes lo que permiten es una ciudadanía digital.
No me sirve a mí tener una excelente red, una excelente capacidad de internet, excelentes servicios, si tengo ciudadanía que está totalmente desconectada, pero no por temas técnicos, sino por habilidades blandas, es decir, por conocimiento, por imposibilidad de manejar sistemas, por incapacidad de acceder a estos sistemas. Entonces, este es nuestro contexto de la estrategia. Cada uno de los planes está orientado específicamente a algo. Plan de banda ancha e infraestructura netamente. El plan de acceso universal y alistamiento digital orientado al usuario y finalmente el plan de ciudadanía digital orientada a aplicaciones, conocimientos y programas. Los principios del Plan Nacional de Banda Ancha, que es quizá el tema que nos trae en este momento para esta conferencia, básicamente son cinco. En la parte superior, resaltados en amarillo, son los principios estratégicos, es decir, qué es lo que queremos lograr. Desarrollo productivo e innovación, acceso universal y mercados competentes y dinámicos. Luego tenemos líneas transversales como el tema de la brecha de género, es decir, el acceso inclusivo a las TIC para todos los ciudadanas y ciudadanos del país. Y finalmente un tema importantísimo que es la responsabilidad ambiental, es decir, masificar las tecnologías de forma amigable con el ambiente. El Plan Nacional de Banda Ancha, y antes de hablar de esto quisiera hablar de algo. Nosotros actualmente en Ecuador tenemos una definición de banda ancha como la capacidad definida entre 128 y 256 kbps en un enlace clear para un usuario. Sin embargo, este es un concepto teórico que está siendo cambiado y reformulado totalmente por el plan de banda ancha. El plan de banda ancha de Ecuador no establece una capacidad o una velocidad específica como banda ancha, porque las necesidades de los usuarios son diversas. Es decir, un estudiante no requiere la misma capacidad de acceso a internet que una empresa, por ejemplo, dedicada al comercio electrónico de productos o bienes y servicios. Es por ello que nosotros hemos establecido metas específicas dentro del plan basados en dos puntos. Por un lado, la orientación social, es decir, universalizar la banda ancha, y por el otro lado, la parte económica, maximizar el impacto productivo utilizando las tecnologías. Y en lo que tiene que ver con oferta y demanda, por un lado, cobertura, es decir, dónde tengo que invertir en redes, en servicios, y necesidad tecnológica. ¿Qué tanta tecnología voy a poner a cada usuario y cómo logro que esos usuarios adopten esa tecnología? Ahora les voy a mostrar cuáles son los programas sobre los cuales estamos trabajando en el plan de banda ancha, y quizá uno de los más importantes que nosotros tenemos es el programa 1, que está orientado específicamente con la razón de este taller, que es el despliegue de infraestructura, creando condiciones de mercado para banda ancha, es decir, mercados competitivos, mercados eficientes, mercados sin distorsiones que permitan al usuario hacer una elección de servicios y pagar por servicios efectivamente prestados, evitando cualquier otro tipo de distorsión, tanto para el usuario como para los competidores que están en este ecosistema. Luego tenemos el programa 2, ligado con recursos, y aquí tenemos uno de los recursos más importantes, que es el espectro radioeléctrico, una gestión eficiente de este recurso, insumos y calidad, es decir, insumos tenemos direccionamiento IP, numeración, nombres de dominio, todos estos componentes importantes que nos permiten a nosotros el acceso a la banda ancha, y finalmente la responsabilidad social y ambiental, que para nosotros son primordiales dentro del Plan Nacional de Banda Ancha. De hecho, me complace informarles que el Plan Nacional de Banda Ancha de Ecuador es el único plan a nivel regional que contempla de forma explícita aspectos ambientales, aspectos de género y aspectos de desarrollo social. Dentro de nuestro primer programa tenemos tres proyectos: el proyecto de la promoción de la competencia y precios, la resolución de tráfico y hospedaje y finalmente el desarrollo de la infraestructura para banda ancha.
En el programa 2 nosotros tenemos todo lo que está ligado con recursos, es decir, espectro suficiente disponible para nuevos servicios móviles. Como ustedes deben conocer, en días pasados se ha entregado ya a la CNT, a nuestra empresa pública de telecomunicaciones, espectro para el despliegue de redes de cuarta generación, servicios de cuarta generación, y seguimos gestionando espectro para que podamos tener siempre disponibles servicios que estén servicios de punta. Luego todo lo que tiene que ver con la transición de IPv4 a IPv6, que para nosotros es importantísimo. Ustedes saben que los recursos también permiten que el número de usuarios pueda crecer, y el IPv4 de alguna forma, pese a ser un protocolo que lo hemos venido utilizando por bastante tiempo, ha tenido limitaciones, y precisamente una de esas limitaciones es la cantidad de usuarios que pueden acceder a Internet. Con la adopción del protocolo IPv6, el número de usuarios que puedan acceder a Internet es casi infinito. Estamos en un programa de transición de IPv4 a IPv6, bueno, coexistencia, transición, sobre el cual estamos trabajando. También sobre la calidad de servicio y seguridad, que es importantísimo. Calidad de servicio en la prestación de los servicios de Internet, es decir, lo que a mí me ofrece el proveedor tiene que darme y garantizarme esas condiciones por las cuales yo estoy pagando el servicio. Y finalmente, el acceso a banda ancha social, que está ligado con el acceso universal, y la banda ancha medio ambiente, es decir, reciclaje de residuos electrónicos, uso de tecnologías verdes, de estandarización de componentes, uso de equipamiento que tenga posterior disposición o reciclaje electrónico, manejo sustentable de estos residuos electrónicos, así como el reciclaje adecuado de los mismos. Bueno, para la aplicación del Plan Nacional de Banda Ancha, lo que hemos hecho en conjunto con la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones ha sido primero saber dónde estamos, un levantamiento de una línea base y ver cuáles son aquellos puntos potenciales de concentración de infraestructura y cuáles son aquellos puntos que no tienen una infraestructura disponible, sobre los cuales tanto el Estado como las empresas públicas y privadas tendrán que actuar. El ecosistema de banda ancha no es un ecosistema de responsabilidad únicamente del gobierno. Como ustedes saben, en el ecosistema de banda ancha tenemos responsabilidad desde el gobierno hasta el usuario final, tanto en aspectos de seguridad, en aspectos económicos, aspectos de pagos, de precios, de desarrollo de infraestructura y sobre todo de adopción. Entonces, en este mapa ustedes pueden ver cuál es la realidad ecuatoriana del despliegue de infraestructura. Tenemos zonas determinadas por colores, una zona café oscura, que es la zona que tiene mayor concentración de infraestructura, la zona que tiene el color café mediano, que es la zona de concentración media, y finalmente una zona marrón, que es... son zonas que actualmente no tienen cobertura e infraestructura. Cabe mencionar que la mayor presencia de zona marrón en la parte del oriente es debido a que son selvas donde no existen ciudadanos o poblaciones asentadas que tengan acceso a los servicios de Internet. Y cada uno de los puntos verdes, que son más o menos 10.000, son puntos de acceso en red troncal, es decir, son puntos desde los cuales se puede derivar servicios de banda ancha hacia la ciudadanía. Ahora vamos a ver algunas cifras. Por el tiempo, tengo solo 10 o 5 minutos más, algunas cifras de cómo hemos avanzado en el Ecuador y qué es lo que estamos haciendo. Nosotros tenemos y existen a nivel mundial una cantidad de indicadores estandarizados que son utilizados para medir el desarrollo de las TIC en todos los continentes. Uno de ellos es el IDI, que es el índice de digitalización precisamente. Tenemos también el índice integral TIC, que es otro índice que se lo utiliza a nivel mundial. Y este índice mide cuatro aristas precisamente.
Por un lado, el tema institucional que está ligado con la política pública, el desarrollo del marco regulatorio. Luego tiene la dimensión económica, es decir, cómo está dinamizando la economía, el uso y adopción de las tecnologías. Luego tenemos un índice de infraestructura, qué tan fuertes o qué tan robustas son las redes. Y finalmente el capital humano, cómo los ciudadanos pueden adaptarse a la tecnología, qué capital humano tengo disponible para seguir creando tecnología, todo lo que está ligado con innovación, nuevos servicios, desarrollo del gobierno en línea. Y podemos ver cómo hemos crecido en este índice. Tenemos el comparativo 2009-2012. En la línea azul es lo que nosotros teníamos en el 2009, la línea roja lo que nosotros tenemos en el 2012 y la sombra mostaza cómo está la región. Como ustedes pueden ver, estamos dentro de la media regional en todos estos índices. Hay ítems como, por ejemplo, la dimensión económica y el tema de infraestructura que estamos sobre la media regional. Hay puntos pendientes de gestión y muchos estamos trabajando en eso, no tenemos solucionado todo. Hay puntos importantísimos como, por ejemplo, el acceso de la ciudadanía a servicios en línea, el comercio electrónico, que si bien ha ido creciendo, todavía es bastante deficiente en el Ecuador. Y son puntos pendientes de gestión sobre los cuales tenemos que tomar acciones y lo estamos haciendo. Sin embargo, la dimensión económica quizá es una de las aristas de este indicador más positiva, dado que podemos ver que la economía está creciendo ya impulsada por la tecnología. Es decir, la tecnología se ha convertido quizá no en el fin, sino en el medio para alcanzar este crecimiento económico, fortalecer tanto el tejido productivo, económico, social del país, y lo podemos ver a través de este índice internacional que es público. Este índice internacional lo maneja la comunidad andina y ustedes pueden acceder al histórico de este índice, tanto de Ecuador como de todos los países. Luego tenemos aquí algunas cifras duras que nos permiten ver cómo hemos ido creciendo. En el tema de usuarios de Internet, en el año 2006 teníamos apenas el 6.14, es decir, no teníamos ni 1 millón de ecuatorianos accediendo a Internet. A diciembre de 2012 tenemos casi el 60% de la población accediendo a Internet, es decir, somos 8.700.000 usuarios de Internet. Respecto de las conexiones a Internet o las cuentas que nosotros llamamos, de 207.000 hemos subido a 3.655.000. Lo que comentaba el ministro Guerrero, el despliegue de infraestructura de fibra óptica específicamente. En el año 2006 teníamos un anillo que estaba siendo complementado por todos los proveedores de Internet, tanto públicos como privados, que sumaba 1.251 kilómetros. Es decir, teníamos fibra óptica en red troncal. Actualmente esa topología de anillo se cambió por una topología estrella. Tenemos 27.881 kilómetros de fibra óptica desplegados en red troncal, en la red de distribución y en la red de acceso. Es decir, la tendencia es cada vez mayor a llegar al hogar, a la escuela, al edificio con fibra óptica. La capacidad internacional, en el año 2006 teníamos apenas 12 STM1 utilizados. Actualmente tenemos 681.96 STM1 utilizados. En el año 2006 no teníamos ninguna escuela conectada. Actualmente el programa de conectividad escolar del ministerio ha conectado a las 5.930 escuelas fiscales, fiscomisionales de zonas rurales, urbano-marginales, que incluyen también zonas fronterizas, zonas de selva y zonas insulares. En el año 2006 no teníamos ningún infocentro comunitario. Ahora las 373 parroquias rurales del Ecuador cuentan con un infocentro comunitario, que es un punto de acceso gratuito a Internet, que tiene además a disponibilidad no solamente una máquina como un cibercafé, sino tiene también un facilitador, que es una persona que
ayuda al primer contacto de la ciudadanía con la tecnología, y por otro lado tenemos un capacitador, que es aquel que está formando en tecnología, es decir, dando una capacitación especializada a cada uno de los ciudadanos. Son más de 1 millón de ciudadanos que hemos alistado digitalmente en los infocentros durante el año pasado. Respecto del impacto al PIB, yo les había comentado que la digitalización era un concepto muchísimo más amplio que solo la banda ancha o que solo la telefonía móvil. Efectivamente, el impacto al PIB, al Producto Interno Bruto, de la banda ancha, de la digitalización, va en un índice del 0.58% del PIB per cápita por cada 10 puntos de crecimiento en la penetración de la digitalización. En ese sentido, de 568 millones en el año 2006 que impactaron las telecomunicaciones y las TIC, en el año 2012 tenemos una tenemos un impacto de 2.565 millones de dólares de impacto al PIB. También la digitalización es una fuente importante de generación de empleos. Y además de impactar en toda la cadena de recomposición de valor y en la cadena productiva, podemos ver que en el año 2006 el sector telecom y el sector TIC generaron 11.000 empleos. En el año 2012 tenemos 120.000 nuevos empleos generados por el sector telecomunicaciones y TIC. Y finalmente el índice de la digitalización, que en el año 2006 estábamos en el 22.7% y en el año 2012 estamos en el 33%. Ha sido un incremento aproximado de 11 puntos porcentuales, pero esos 11 puntos porcentuales ha implicado incrementar prácticamente en 8 millones los usuarios de Internet. Al ser este un índice compuesto de más de 27 indicadores que van ligados incluso con la escolaridad y la formación académica de los usuarios, con la dinamización de la economía, la dinamización del sector productivo, entonces haber crecido 11 puntos no ha sido algo sencillo. Más o menos ha sido incrementar 8 millones de nuevos usuarios de Internet, haber crecido 11 puntos. Bueno, ahora tengo unas pequeñas imágenes que creo que muestran más que las palabras que yo acabo de decir, cómo estábamos antes, cómo estaban antes los sitios que ahora están así. Es esto lo que nosotros tenemos. Escuelas conectadas, infocentros, son exactamente los mismos sitios que ustedes vieron antes. El primer sitio era una población en el Cantón Ventanas, en la provincia de Los Ríos. El otro es un infocentro en Imbabura y un aula móvil en Azuay. Les regreso nuevamente la imagen para que vean qué es lo que teníamos y qué es lo que tenemos hoy. Este es nuestro proyecto de los infocentros comunitarios. Como les comentaba, son más de 1 millón de ciudadanos que han sido capacitados y alistados digitalmente en los infocentros. Tenemos actualmente 373 infocentros a nivel nacional en todas las parroquias rurales y 180.000 personas han sido alfabetizadas digitalmente. Es decir, estas 180.000 ya han tenido su certificado de haber cumplido los módulos de capacitación que duran más o menos 2 meses. Luego tenemos el proyecto de las escuelas. Teníamos ahí 5.500 escuelas, el corte al día de ayer han sido 5.930 escuelas, más de 1.900.000 alumnos beneficiados de la conectividad y son más de 40 millones de dólares que se han invertido en el año pasado solamente en conectar las escuelas. Los programas de alistamiento digital, como les decía, no tenemos solamente facilitadores, tenemos también capacitadores. Es la diferencia entre tener el primer contacto con la tecnología, para eso tenemos un facilitador, y los capacitadores, que son aquellos que hacen ya los programas específicos de alfabetización digital. Quizá uno de los proyectos que han tenido mayor impacto del Ministerio de Telecomunicaciones sea el de aulas móviles.
En las aulas móviles son grandes containers que tienen en su interior laboratorios totalmente equipados para personas con capacidades especiales, para niños, para adultos mayores, y que les permitan tener un acceso gratuito, totalmente gratuito, a Internet. La diferencia de las aulas móviles y de un infocentro es que las aulas móviles llegan a poblaciones que ni siquiera tienen luz eléctrica, a poblaciones de selva, poblaciones de frontera, poblaciones regionales o insulares, que nunca han tenido o han tenido en el mediano plazo la posibilidad de tener acceso a un computador o a una conexión a Internet. Han sido más de 10.000 ciudadanos en un solo año que se han capacitado y que han recibido atención en las aulas móviles. Finalmente, quería mostrarles cuáles son las metas que nosotros hemos propuesto en el plan de banda ancha. Estas metas del año pasado eran mucho menores, pero luego de los resultados que hemos tenido, haber crecido casi 20 puntos porcentuales entre el año 2011 y el año 2012 en usuarios de Internet, nos ha llevado a fijar nuevas metas en el plan. En el 2014, lograr decrementar significativamente, al menos en 20%, este 20% puede ser siempre más, ¿no? Nunca menos, el precio del KBPS de acceso a Internet. Al 2015, incrementar en 80% las MIPIMES conectadas a banda ancha. Al 2015, lograr que la mayoría de parroquias rurales tengan conexión a banda ancha. Esta es una meta que casi ya la hemos superado y que tenemos que revisarla nuevamente. Al 2015, incrementar al menos en 80% los hogares ecuatorianos del quintil 1 y quintil 2 con acceso a banda ancha. Al 2015, incrementar al menos en 80% todos los hogares ecuatorianos con acceso a banda ancha. Al 2016, triplicar el número de conexiones, y al 2017, alcanzar el 100% de la población conectada a banda ancha. Creo que hemos hecho una pequeña síntesis de lo que tenemos. Creo que necesitaríamos un día entero para poder discutir cada uno de estos puntos. El plan de banda ancha está disponible en el sitio web, la Estrategia Ecuador Digital está disponible en el sitio web del Ministerio, y cualquier consulta, cualquier inquietud que ustedes puedan tener, con gusto nosotros estamos dispuestos a atender o a llevar a cabo cualquier aclaración al respecto. Tal como manifestaba el economista Páez, también el Ministerio de Telecomunicaciones, tenemos una importante red de pasantías en el Ministerio de Telecomunicaciones, donde todos los chicos están realizando sus proyectos de tesis, sus proyectos de graduación, también en el tema maestría, en investigación sobre nuevas tecnologías, nuevas acciones, nuevas políticas para la masificación de la banda ancha móvil, de la banda ancha fija, nuevos servicios convergentes, incluso en temas interesantes y temas nuevos como el reciclaje electrónico, IPv6, temas de competencia, temas de mercado, precios. Entonces, las puertas del Ministerio de Telecomunicaciones están abiertas para todos aquellos estudiantes que requieran tanto información como el apoyo del Ministerio para la realización de sus proyectos académicos. Muchas gracias.